Good morning, everybody. Welcome to my English class. Hello, boys and girls. Today we have a new class. The name is Present Perfect Continuous. We did Present Perfect. Do you remember? Nosotros hemos hecho ya el Present Perfect hace una semana, más o menos. Today, the new class is Present Perfect Continuous. Present Perfect Continuous. ¿De qué se trata? Las diferencias entre Present Perfect Simple y Present Perfect Continuous lo van a ver aquí en este video. Please pay attention. Hello guys, welcome to this new video. Esto es Inglés Fácil con Alemán. En esta oportunidad, nuestro tema a desarrollar será Present Perfect Continuous. Presente Perfecto Continuo. Bueno, entonces, veamos en qué consiste este tema. El presente perfecto continuo es un tiempo verbal y la vamos a utilizar para indicar acciones que iniciaron en el pasado y que continuamos haciéndolas en el presente. Por ejemplo, they have been studying for 3 hours. Ellos han estado estudiando por 3 horas. Iniciaron a estudiar hace 3 horas y ahora continúan haciéndolo. Otro ejemplo. She has been washing clothes since 1 p.m. Ella ha estado lavando ropa desde las 1 p.m. Inició a lavar en un punto específico en el pasado, exactamente a las 1. Y ahora continúa haciéndolo. Si se fijan, hicimos uso del presente perfecto continuo porque le damos importancia, énfasis a la continuidad de la acción o al proceso de acción. Bueno, entonces, veamos cómo se estructura una oración en el presente perfecto continuo. Fíjense en esta oración. Iniciamos con they. Este es un pronombre, así que vamos a necesitar de pronombres personales o sujetos. Seguidamente tenemos have. Have es un auxiliar, pero no solo tenemos a have, tenemos a have y has. Y no significan tener, estos significan haber hecho algo. Pero ¿cómo sé cuál utilizar? Recuerda siempre que has solamente la vas a utilizar con los pronombres singulares en tercera persona. He, she, it. Y have la vas a utilizar con todas las demás, con I, you, y con we, you, they. Seguidamente en la oración tenemos a been. Este es un verbo en participio y significa estado, pero de estar haciendo algo. Entonces, en combinación con have, significa haber estado haciendo algo. Entonces, si te preguntan, ¿cómo digo yo he estado haciendo algo? Es I have been. Tú has estado haciendo algo. You have been. Ella ha estado haciendo algo. She has been. Y así es. Ahí les quiero hacer una aclaración. I have been significa yo he estado. Ese algo al que se refiere es porque tú lo vas a completar con el verbo. No es que signifique I have been, signifique yo he estado haciendo algo, no. Yo he estado, y ahí lo puedes completar con cleaning, limpiando, watching TV, viendo televisión, playing soccer, jugando fútbol. Entonces, I have been playing soccer es yo he estado jugando fútbol. I have been eating sushi, yo he estado comiendo sushi. I have been watching TV, yo he estado viendo televisión. ¿Qué nos quiere decir el Present Perfect Continuo? Que la estructura del Present Perfect Continuo siempre va a tener al auxiliar have o has más el verbo en participio been. Have been, o sea, los pronombres, el pronouns o los nombres, have been y luego el verbo que va a acabar en gerundio, en ing, siempre. Have been studying, have been washing, have been cleaning.
learning, have been dancing, have been singing. ¿Ok? Aclarado. Sí, obviamente. Sigamos viendo qué más necesitamos. Necesitamos un verbo, pero como es continuo, este verbo tiene que tener agregada una ing. Ah, entonces necesitamos verbos con una ing agregada al final. Aquí les tengo tres verbitos. Y por último, necesitamos de un complemento. Aquí tengo otros tres complementos más para que podamos hacer oraciones. Entonces, cuando ustedes quieran hacer oraciones afirmativas en el presente perfecto continuo, sigan esta secuencia. Fíjense, ¿cómo escribimos? Él ha estado comiendo todo el día. A ver, I ask to Pierina. Pierina, ¿cómo se formaría él ha estado comiendo todo el día? En inglés. Very good. He has been eating all day. Es fácil. El pronombre. He. Ah, ¿qué auxiliar utilizo? Have o has? Ah, pues le corresponde has. He has. Le sigue el verbo en participio been. Y como digo, comiendo. Eaten. Y su complemento. All day. He has been eaten all day. ¿Ven? Así de fácil, hacemos una oración afirmativa en el presente perfecto continuo. Pero recordarán ustedes que al momento de expresar, hacemos contracciones. Y en el presente perfecto continuo, también hacemos esas contracciones. Fíjense, aquí les tengo tres oraciones afirmativas con este presente perfecto continuo. Pero están en su estado normal. ¿Cómo las podríamos contraer? Pues fácil, solo contraemos el pronombre con el auxiliar. Entonces, en vez de decir he has, puedo decir his. Has been eaten all day. En vez de decir it has, puedo decir it's. It's been raining lately. Y en vez de decir you have, puedo decir you've been sleeping since 2 p.m. ¿Ven? Esas son las contracciones. Ahora, esas contracciones, como ustedes lo ven ahí, ustedes ven his and it's y se parece a las contracciones del verbo to be, ¿no es cierto? Alguien, de hecho, te va a decir, pero ese puede ser él está. Sí, podría ser, pero si tú le ves con qué palabra está siendo acompañado por un verbo en participio. Entonces quiere decir que la contracción no es con un verbo to be, sino con has o have, definitivamente. Pero hay más, así que ¿cuáles serían las contracciones completas? Pues contraendo I have, I. Contraendo you have, you. He has, his. She has, she's. It has. It's. We have, we've. You have, you. Y por último, they have, they. ¿Y podremos contraer un nombre con el auxiliar has? Como ven en esta oración, María has. Ah, pues sí, sí se puede contraer. Entonces, en vez de decir María has, podemos decir María's been. Estas son muy fáciles de hacer y las hacemos solo con el uso de la partícula not. Fíjense, aquí les tengo oraciones afirmativas. ¿Cómo las convierto a oraciones negativas? Simplemente ubico el lugar que esté entre el auxiliar y el verbo en participio been. Ven, justo como indica la flecha. Entonces, en esa posición agrego la partícula not. ¿Cómo quedaría? He has
have been in all day. In no- Para hacer el present perfect continuous in negative form es muy fácil, solo vamos a aumentar el not. El has not se puede también abreviar a hasn't. El have not a haven't. Okay? Por ejemplo, ahí dice he has not been eating all day. Yo lo puedo abreviar a he hasn't been eating all day. It has not been raining lately. It hasn't been raining lately. Okay? Entonces, para pasarlo a negativo, solo le voy a aumentar la palabra not, ¿ya? Al have o al has, have not o has not, y también lo puedo abreviar por hasn't o haven't, ¿ok? Hasn't o haven't. Voy a adelantar para poder ver la forma interrogativa. Wait a moment. En estas negaciones. Pasemos a las oraciones interrogativas. ¿Cómo es que hacemos oraciones interrogativas con el presente perfecto continuo? Lo único que vamos a hacer es cambiar la ubicación de los auxiliares, sea has o have. Fíjense en esta primera. Ubico el auxiliar has, lo llevo al inicio de la oración. ¿Cómo quedaría? Has been here all day. Le agrego el signo de interrogación al final y listo. Ya tengo mi oración interrogativa. ¿Él ha estado comiendo todo el día? Has he been eating all day? Veamos esta segunda. A ver, ahí sí cambia nada más. El has o have pasa adelante. ¿Okay? El has o el has o have pasa para adelante y con el signo de interrogación al final. Por ejemplo, dice, for example, has he been eating all day? ¿Él ha estado comiendo todo el día? Si mi respuesta es positiva, yo responderé, yes, he has. Y si mi respuesta es negativa, no, he hasn't. ¿Ok? It's very easy, it's very simple. So, el present perfect continuous es parecido al present perfect simple. Solo que se le agrega el been más el verbo en gerundio. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer la gramática de este video en nuestro cuaderno de inglés. Vamos a poner el título, present perfect continuous. Vamos a escribir sus fórmulas en affirmative, en negative, en interrogative form. Y luego vamos a trabajar el libro, los ejercicios que nos ofrece el workbook. ¿Ok? Voy a cortar la grabación porque hay mucha bulla. Lamentablemente fue inesperada esta bulla, así que hasta ahí, pero vamos a seguir trabajando con los chicos que están, me quedo con los chicos que están online, los que no ven por el YouTube, suerte, y vuelvan a ver el video, please, completito, lo voy a colocar en Classroom también. Thank you very much, see you tomorrow.